Garrido. ¿Cómo le va el oficio? No está malamente, hombre. A veces hay que arreglar tres sillas, otra vez de dos, otra vez de ninguna. ¿Qué tiempo ya usted dedicaba? Del siglo y cuarenta y tantos años. Más de 50 años, menos 55, 50 años, que tenía 108 años. Sí, tal vez. Mi padre era astillero. ¿Siempre aquí en el barrio marinero? Aquí, allí en la calle de la Borza, aquí en el Pito. Antiguamente habría más trabajo. Hombre, esto es la silla moderna que hay ahora. Pero estas son mejores. Las sillas son mejores que todas las clases de silla que hay. Más cómodas. Pero la silla moderna. No. Hombre, la silla moderna la gente es por lo que le da, ¿sabes? La gente es por lo que le da. Pero anda a decir usted en una silla de esta, no usted y toda la gente. Eso que lo diga la gente, a ver. Pero hoy hay muchos muebles nuevos. Y lo compra la gente. Pero que esto es mejor que todo. ¿Qué tiempo es usted haciendo? A lo menos 4 horas. De 4 horas para arriba. Mira, ¿qué hora es? De las 12 menos 25. De las 9 todo yo iría con esta. De las 9. ¿Qué cobra por un paciente?
Hombre, esto no es comparación. Aquella, de esas corrientes se puede cobrar 1.700. Hay alguna 2.000 pesetas. Esta porque no hay comparación con aquella. Está, según como sea la silla, así. Hay 2.000 pesetas, 2.500. Material para la silla. Esto lo compro yo la hilarro. En el verano. Porque en el invierno no. Esto se ciega en el mes de julio. Se pone al sol y a 8 o 10 días se vuelve. Y ya cuando pasa otro 8 o 10 días, pues marra. Y ya sirve para esto. Porque esto es de cría inversa. Vamos, igual que el trigo. Tiene su tiempo para preparar. Mi hermano ya no, ya hace 2 o 3 años que no, tengo un hermano que está abierto también. Pero ya el hombre era bajo el trambosis, ¿sabes? Allí hay otro en el muro, pero creo yo que no trabaja, ese hombre está malo, ya ha ingresado 2 o 3 veces también. Ahora que lo sepa, no, mi hermano no trabaja en toda. Hace ya 2 o 3 años. Yo tengo 3 hijos que saben, pero no quieren. Se casaron y no quieren. Uno está en el local de cobrador, con el local. Va para la colonia y eso se sabe. Y mi hijo Jesús y mi hijo Pepe también saben. Su hermano. Tengo 3 más, pero no. 6 hembras y 6 varones. 2, 3 y 2. Saben 3, los otros 3 no. Más querido. A ver, ninguno lo necesita, nomás que tengo. Me imagino que tendrá usted trabajo de sobra, ¿no? De sobra, ¿no? Vamos a. Todos los días arreglo 1, 2 o 3. Pero que no. Voy a Chipiona y a la Jara, a la Colonia. ¿Dónde va, hija? Mira, ya arreglé lo menos. El anticuario que hay ahí en la calle de la Bolsa, ahí hacía. Enfrente de don Antonio Guadalí. Ese era arreglé de año más o menos 40, de 40. Y donde está la, eso de Limeño, allí en el platillo. El rengue también arreglé de menos 40. La gente tiene muchas sillas. ¿Silla sevillana? Eso es, sí, señor. Mira, cuando tiene unas cuantas viene y voy yo por ella. Gracias.
silla de estas? En la casa sí, pero la gente gasta silla. Tú ves que tiene. Ahí hay mucha lucha. Eso la parte. Que la parte. Tiran para acá, se tiran para allá. Y aparte. ¿Usted cuando cobraba por arreglar una silla al principio? Juntos, yo me casé con 24 años, no lo cobraba mi padre. Mi padre lo cobraba. Haría unas 250 por ahí. Una peseta, a mí, la más chica, una peseta. Aquí poca día hace calor y aquello muy chico. No, cuando hace frío me meto ahí. Un sitio para trabajar ahí, adentro, porque hace frío. Todo aquello, todo el estante que está saliendo de agua. ¿Cambiado oficio? No, yo trabajo en el campo. Yo trabajo todo mi vida en el campo. ¿En la viña? En la viña y en el cortijo. Dejando trigo, cebada, piste, java. Trabajo en el campo de una talla y en la luta. Con el día trabajando mucho, muchas veces. Con don Gabriel Mateo, el barroso. Tenía un. Allí hay igual que en Tocilla, hay una paja todo de cancilla. Y toreó el hijo don Gabriel, que se llama Gabriel. Y le dio una paliza
El becerro que lo puso a vivir. Esta gente tiene cortijo, pero aquí yo no sé. Allí no había ganado bravo. Eso es que lo traerían para divertirse allí. Ahí hubo un tantero y le dio un doble con güey. Torero vecino que le parece Chupete y el cojo y eso. Bueno, esta gente son Chupete, lo que es que no lo cogió la vaca, lo que hizo es que le dio un porrazo, le daría solo un cuerno, una paletilla, una cosa de esa. Pero este resistió más que un elefante. A este le dio tres toques, pues. Si me taponazo, tiro boca arriba. Esto es una murada, el cojo este. Mira, con los vecinos está usted distraído, ¿no? Aquí se viene alguna. Aquí es que para más diarios este. Mira, ahora viene ese. El carro figurado viene ese. ¿Dónde tiene la viña ese? Ahí tiene la viña cerca de aquí, ¿verdad? En Breva. ¿Dónde tiene tú la viña? En tu campo. ¿Dónde tiene la aldea? Mira, habla con Ortega Cano para que te compre. Para que te coloque dinero el cortillo. Mire, carajo. Yo sí tú y hablo con los figurados. Aló, el marido, no es el amo de aquello, ¿eh? Ortega Cano. Ortega Cano. Es que quizás no te va a buscar, tío. No. ¿Qué me va a buscar, si tú hablas con él, no te va a quedar el malo pa. Quedar el malo pa. Vamos, Ortega Cano. Es muy diferente, que te eche una vaca. ¡Ortega Cano! ¡Y Ortega Cano para ti! ¡Oh, jurado!